En la interfaz principal, observamos seis opciones esenciales que son Create New Partition, Resize Partitions, Partition Manager Free Suite to Full Scale Launcher, Format Partition, NTFS-HFS Converter y Delete Partition. Al seleccionar Create Partition, vemos un asistente de configuración que nos muestra una nota en letras negras que dice: antes de particionar algún disco duro, nos recomiendan fuertemente realizar una copia de seguridad de nuestros datos importantes. Avanzamos y en la siguiente ventana elegimos el método de creación de la nueva partición. En este caso, elegimos Smart Mode, que es la recomendada, ya que automáticamente divide el disco duro en dos particiones, dejando el sistema operativo en una partición y creando una nueva. Avanzamos y esperamos a que se realicen las configuraciones necesarias. Durante este proceso, se nos pide reiniciar la computadora para continuar con las configuraciones, y esperamos el tiempo necesario para que se realicen los cambios. Al terminar la operación, comprobamos que se han llevado a cabo los cambios correctamente. Entramos aquí, en Equipo, y verificamos que existen dos particiones. Una donde se encuentra el sistema operativo y otra llamada New Volume. Con esto, ya sabemos que se realizó correctamente el proceso. Volvemos al panel principal y ahora elegimos la opción Resize Partitions en el asistente de configuración. Avanzamos y elegimos el disco duro en el que deseamos redimensionar las particiones. Seguimos adelante y elegimos la cantidad de megabytes a aumentar o disminuir. En este caso, aumentaremos el espacio a la primera partición. Avanzamos y elegimos la primera opción. Continuamos y esperamos el tiempo necesario para que se realice la distribución de espacio. Durante el transcurso, también se nos pide reiniciar la computadora para completar dicho proceso. ¿Cómo verificamos que se ha redimensionado la partición elegida? Para ello, entramos nuevamente a Equipo y observamos las modificaciones en ambas particiones. En una, el aumento, y en la otra, la disminución de espacio. Continuemos. Al entrar en Partition Manager Free, veremos todas las características que se encuentran en la interfaz principal, pero de manera detallada. Es recomendable utilizar las opciones de la interfaz principal y sus asistentes de configuración. Para volver al panel principal, seleccionamos la opción Express Mode. En Format Partition, como en las anteriores opciones, se nos muestra un asistente de configuración. Avanzamos y elegimos la partición a formatear. En esta sección, se necesita mucho cuidado, ya que si formateamos la partición donde se encuentra el sistema operativo, perderemos prácticamente todo el acceso a nuestra PC. En este caso, formatearemos la segunda partición en la cual solo se almacenan datos. Avanzamos. En el tipo de partición dejamos por default la opción NTFS. En la sección Volume Label elegimos un nombre para la nueva partición. Y aquí, en la letra asignada, dejamos la seleccionada por default. Continuamos y elegimos esta primera opción para aplicar los cambios. Esperamos el tiempo necesario para realizar las tareas. Finalizamos y listo. Por otra parte, la opción NTFS-HFS Converter significa que convierte una partición NTFS, que es el sistema de archivos propio de Windows, a HFS, un sistema de archivos utilizado en computadoras con sistema operativo Mac OS. No entraremos en detalle en esta sección, puesto que nuestro único entorno de trabajo es Windows. En Delete Partition, vemos lo que el asistente nos muestra y avanzamos. Ahora elegimos la partición a eliminar. Aquí les volvemos a recomendar almacenar nuestros datos antes de avanzar con cualquiera de estas operaciones. Si estamos listos, elegimos la segunda partición y avanzamos. Ahora vemos los cambios a realizar y si estamos seguros, continuamos. Seleccionamos la primera opción para llevar a cabo la operación y seguimos adelante. Ahora,
nuevamente esperamos a que se lleven adelante los cambios y luego presionamos Finalizar. Si ahora entramos a Equipo, vemos cómo la partición ya no existe, la hemos eliminado. Para volver a crear la partición eliminada, repetimos el proceso de la primera opción, Create New Partition. Si deseamos avanzar en el uso del programa, podemos acceder al manual de usuario. Para esto presionamos la opción User Manual del panel principal. Con todo lo anterior, ya podemos crear, redimensionar y eliminar particiones de nuestros dispositivos de almacenamiento, no sin antes hacer una copia de seguridad de nuestros datos importantes. Gracias por acompañarnos en este nuevo tutorial y nos encontramos próximamente en una nueva entrega para Red Users Premium. Thank you.